Bienvenidos a la previa de los octavos de final de la UEFA Champions League, aquí en ProMedia. A diferencia del año anterior, esta vez hacemos una sola entrega y para comenzar repasamos los datos que nos dejó la fase de grupos en 2018. De los 96 partidos jugados, se anotó un total de 275 goles, dejando una media de un gol cada 32 minutos. En lo que va de la temporada, el equipo con más goles es el Paris Saint-Germain, con 17 goles. En segunda posición, el Manchester City con 16, seguido del Bayern y el Porto, ambos con 15 goles. Y finalmente, el Barcelona con 14 goles. Cuanto a jugadores, el máximo goleador es Robert Lewandowski, que ha anotado un total de 8 goles en la presente temporada, seguido por Lionel Messi con 6 goles. Y en los siguientes tres puestos, Edin Dzeko, André Kramaric y Dusan Tadic con 5 goles. Pasemos a continuación a ver los detalles de cada choque en los octavos de final. La Roma recibirá al Porto en el Estadio Olímpico el martes 12 de febrero, mientras que la vuelta será el miércoles 6 de marzo en el Estadio do Dragão. Los enfrentamientos más recientes entre ambos equipos están en los playoffs de la temporada 2016-2017, con un empate a 1 en la ida y una victoria de 3-0 en la vuelta, a favor del Porto. El Manchester United recibirá al PSG en Old Trafford y lo hará de la mano de Ole Gunnar Solskjaer. La ida será el martes 12 de febrero y la vuelta el miércoles 6 de marzo, de manera simultánea con el enfrentamiento de la Roma y el Porto tanto en la ida como en la vuelta. En Wembley, el Tottenham recibe al Dortmund el miércoles 13 de febrero y la vuelta por su parte será el 5 de marzo en Dortmund. Los enfrentamientos más recientes entre ambos equipos son de la temporada pasada en el grupo H, dejando una victoria de 3-1 para el Dortmund y una victoria de 1-2 para el Tottenham. El Ajax recibirá al Real Madrid en Ámsterdam el miércoles 13 de febrero y la vuelta será en el Santiago Bernabéu el martes 5 de marzo. Los enfrentamientos previos son en su mayoría en fases de grupos, predominando las victorias para el conjunto blanco, siendo los últimos choques en el grupo D de la temporada 2012-2013. El Lyon recibirá al Barcelona el martes 19 de febrero y la vuelta será el miércoles 13 de marzo en el Camp Nou. Los enfrentamientos más recientes de ambos conjuntos se remontan a los octavos de final de la temporada 2008-2009, con un empate a 1 en la ida y una victoria de 5-2 a favor del Barcelona en la vuelta. Seguimos avanzando con los choques y llegamos a Anfield. El martes 19 de febrero, el Liverpool recibe al Bayern. La vuelta, por su parte, se disputará el miércoles 13 de marzo en Múnich,
El enfrentamiento más reciente nos remonta a 2001, la final de la UEFA Super Cup, dejando una victoria para el Liverpool de 3-2. El Atlético de Madrid se medirá ante la Juventus en casa el miércoles 20 de febrero y la vuelta será en Turín el martes 12 de marzo. Ambos equipos se enfrentaron por última vez en la fase de grupos de la temporada 2014-2015. El primer partido dejó un único gol para el Atlético y el segundo un empate a cero. Finalmente, el Schalke recibe a la Manchester City el miércoles 20 de febrero y la vuelta será en Manchester el martes 12 de marzo. El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue en 2008, en una victoria de 2-0 para el City. Con esto finalizamos nuestra previa de los octavos de final aquí en Pro Media. No olvides que tendremos todos los enfrentamientos en directo a través de nuestra app. También agradecer a los que enviaron sus saludos y apoyo, mensajes de apoyo a sus equipos favoritos. Soy Franklin Méndez, nos estamos viendo en próximos videos.